Álvaro, muy buenos días a todo el auditorio de Radio Noticias Morelos. Bueno, pues el contexto en juego me lleva al terreno del desorden. Sí, efectivamente, con los tiempos adelantados en los juegos electorales y políticos anticipados, entrando a la cancha algunos, saliendo otros, bueno, todos buscando estar en esa alineación de las próximas candidaturas a los puestos de elección popular. Pero lamentablemente, pues ya lo escuchamos desde todos sabidos que el sistema de juego en el estado de Morelos se rompió, no hay cohesión en las líneas, quiere decir no hay orden, no hay comunicación en los órdenes de gobierno, ni por supuesto, y mucho menos en los poderes del pequeño y enjundioso estado de Morelos. Efectivamente, bueno, pues hemos estado abandonados el equipo ciudadano, tanto en su momento por el poder judicial como poder legislativo y constantemente por el poder ejecutivo. Efectivamente, viene arremetidas otra vez contra el fiscal de Morelos, el ejecutivo, bueno, pues arropándose en el orden federal, y la ciudadanía, pues nada más vemos cómo pasa el balón de un lado a otro, pero sin llegar a una resolución definitiva. La cuestión es que, pues es a ojos vistos que la soberanía del Estado ha sido vulnerada, ha sido, por supuesto, trastocado todo este lamentable asunto por cuestiones políticas y por cuestiones personales. Habrá que esperar quién pone orden, porque desde la presidencia no lo habrá. Ya se ha utilizado esto de las famosas mañaneras para lanzar acusaciones, para lanzar obviamente advertencias sobre sistema de juego político, táctica, estrategia, en contra de una persona. Y es ahora donde en el terreno de las contestaciones en el marco legal, pues tendrán que participar las diferentes instancias respectivas. Ya estamos viendo que el Poder Ejecutivo, el equipo de que comanda el ícono del fútbol nacional, pues sigue con su sistema de juego, haciendo a un lado las responsabilidades que le corresponde y abocándose a lastimar, lesionar, pues no nada más a una persona, sino al propio Estado de Morelos. Le corresponde, por supuesto, al equipo legislativo el poder sacar adelante las cuestiones legales, el defender, por supuesto, esta soberanía que, reitero, ha sido vulnerado en el estado de Morelos. Mientras tanto, pues muchos están en espera de participar y estar en esa famosa lista de las candidaturas, buscando, por supuesto, sus beneficios, y permítame que lo diga, sus beneficios personales, aunque ahí pues se señala que son intereses partidistas. No, son los intereses personales, ojalá los hagan a un lado y dejen trabajar y cerrar fuerte este 2023, pues deseando que le vaya muy bien al equipo ciudadano, cumpliendo la ley, el marco legal. Deseando la pasen de maravilla, se despide de ustedes, Jorge Alberto Vega.